Queridos Raco amigos, queridos vampiros de Roblox, hoy os he reunido en este vídeo porque estoy alucinando con lo que hoy os traigo. Hablaremos de un posible evento de Roblox que nos traerá pronto con lo que sería su primer evento de anime. Bueno, que yo recuerde, no hemos vivido nunca un evento de anime, así que este podría ser el primero y vosotros haréis historia viviéndolo online conmigo. Además, como sabéis, si estáis suscritos en el canal, como siempre, yo os ayudaré a conseguir todos los premios que salgan, si es que salen, y os daré información adicional del evento con noticias. También hablaremos que mañana podría salir un objeto emblemático en Roblox que solo sale en unos días concretos del año, y mañana podría salir. Y además tenemos una nueva interfaz que habrá que poner nuestra contraseña a partir de ahora de una manera un poco bastante rara. Y también hablaros de un nuevo premio de Roblox que conseguiremos próximamente con el evento de Roblox nuevo, segunda parte, en el que Roblox, sí, la ha vuelto a liar. Todo esto te espera ahora mismo, así que guapetones y guapetonas, solo falta decir, ¡dentro vídeo! Pues hola, ¿qué tal, Raco amigos y vampiros de Roblox? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas. Y vamos a empezar porque tengo muchas noticias que contaros, así que vamos a empezar ya mismo con la noticia número 1. Roblox ha hecho una actualización del catálogo y tenemos en la primera página este sombrero. ¿Qué está pasando con este sombrero? La chistera del viernes número 13. Este sombrero solamente sale los días número 13 y sale a la 1 horas durante el viernes 13. Es decir, hoy estamos a jueves 12 y mañana podría volver a salir. De mañana día 13, viernes, podría volver a salir y por eso pensamos que Roblox, por ese motivo, lo ha actualizado. De hecho, según esto, no sale desde el año pasado este sombrero. Así que es una buena oportunidad para los que os guste este sombrero de poder conseguirlo. Ahora mismo no me acuerdo cuánto valía, si valía 13 Robux, si valía 1313 Robux, si... no me acuerdo. O a lo mejor lo saca gratis, que lo dudo, no lo sé. Pero que sepáis que los amantes de los objetos raros de Roblox, mañana tenemos muchas posibilidades de volver a tenerlo en el catálogo disponible durante 24 horas. Estos objetos de Roblox, la verdad es que son unas joyas y merece la pena intentar conseguirlas. Bueno, pasamos ahora mismo a la noticia, preparados, número 2. Próximamente Roblox pondrá una nueva forma para verificar de que no eres un bot. Esta nueva forma consiste en elegir cuáles experiencias has jugado recientemente. Es decir, que la próxima vez que tengáis que loguearos dentro de la cuenta de Roblox, para aseguraros de que sois vosotros y no es un hacker, os pedirá que digáis cuáles son los últimos juegos que habéis jugado. Esta es una nueva manera para intentar evitar a los hackers, así que este sistema próximamente se va a implementar. La verdad es que yo esto no lo veo muy claro, no lo veo seguro del todo, porque si hay algún amigo tuyo que sabe a qué juegos habéis jugado, también podríamos tener problemas porque él podría saber a qué juegos habéis jugado juntos y también podría entrar en tu cuenta. Así que esto no lo veo del todo seguro, pero bueno, allá sabrá Roblox y cuidado con vuestras cuentas. Bien amigos, pasamos a la noticia número 3, hablemos del nuevo posible evento de Roblox de anime. Os presento la serie Bakugan, no sé si la conocéis, Gyogan Rising is coming to Roblox, está viniendo a Roblox, y un artículo oficial de la revista Forbes que nos dice que Roblox presentará el primer vídeo de larga duración con el debut anticipado del episodio Bakugan. El episodio 317 de la temporada 3 de Bakugan estará disponible en una de las experiencias de Roblox próximamente. Bueno, según dice aquí, está diseñado para atraer a los fanáticos de Bakugan a una nueva plataforma y encontrar otras nuevas y quizás comenzar a construir una posición en el llamado metaverso. No tenemos más información de este posible nuevo evento o esta posible nueva colaboración con la serie Bakugan, así que si hay premios tendrán que subir próximamente los premios y ojalá los podamos filtrar y enseñároslo. Así que como siempre os digo, acordaros de suscribiros si también queréis más información de esto, como los eventos, premios, promocodes y noticias de Roblox. Suscribiros, así os podré avisar cuando sale este evento, tener más información y si saca nuevos premios del estilo de Bakugan para nuestro inventario. Es una muy buena noticia y seguramente lo pasaremos genial cuando empiece este nuevo evento. Veremos el capítulo juntos de Bakugan, del anime, y mientras ojalá podamos disfrutar de premios gratis mientras veamos esa serie en una de las experiencias de Roblox. Bien amigos, pasamos a la noticia número 4. Hablando de animes, hablando de Naruto, hablando de ninjas, hablando de cosas raras, se han filtrado, bueno, no se han filtrado, ya están en el catálogo de Roblox dos outfits de ninjas. Tenemos Sakura el ninja, bueno, yo creo que sería la ninja, no lo sé, y también tendremos
el Win, el Ninja. No creo que esto tenga algo que ver con el evento de anime que os acabo de hablar, pero desconozco totalmente la información de estos dos nuevos paquetes que acaba de actualizar Roblox. No sé cómo se consiguen, no sé si serán gratis, no sé si valdrá Roblox. Lo único que os puedo decir, como siempre, que estéis suscritos, porque cualquier cambio, si es gratis, os tengo que avisar de alguna manera. Así que, suscritos, que os avisaré cualquier cambio que tengan estos dos nuevos avatares, porque me encantaría que todo el mundo los pudiera tener, la verdad, porque están bastante, bastante guapos. Pasamos a la noticia ahora, amigos, número 5. Muchos me estáis comentando de que el avatar, la interfaz del avatar de Roblox ha cambiado. Roblox ha ordenado de manera diferente todos nuestros objetos. Por ejemplo, en recientes antes teníamos los sombreros, ahora apretamos accesorios y es que nos sale así un poco desordenado. Y ahora, para acceder a los sombreros, tenemos que ir a accesorios y poner, por ejemplo, cabeza, y de esta manera nos saldrían todos los sombreros. Bueno, todos no, porque veo que Roblox sigue recortando y aquí no podemos seguir bajando. Pero como ya os dije, si nos vamos al inventario, podremos hacer lo mismo: accesorios, sombrero, y de esta manera podemos ver, pasando las páginas, todos los sombreros que nosotros tenemos. Que vaya tela todos los objetos gratis que durante 4 años os he ayudado a conseguir. Vaya tela, ¿eh? Bueno, amigos, y finalmente pasamos a la siguiente noticia, algo que Roblox lo ha vuelto a hacer, Ya sabéis que ayer os hablé de conseguiremos nuevos premios en el evento de Roblox Luovo 2. De hecho, este es el vídeo que subí ayer. Espero que todos lo hayáis visto, porque os informo y estoy dentro del evento enseñando los premios y enseñando todo lo que conseguiremos. En concreto, este, el Carnival Clown, conseguiremos este objeto de manera gratuita, que nos lo podemos poner. Como veis, en el hombro quedará un compañero súper chulo. De esta manera podéis llevar aquí un accesorio gratuito encima del hombro, que está muy guapo. ¿Pero qué pasa con este objeto? ¿Por qué Roblox la ha vuelto a liar? Bien, os lo explico. Fijaros bien en el payaso este que vamos a enseñaros. Lo veis bien, ¿no? ¿Qué os parece si os digo que el payaso ya existía en Roblox desde hace tiempo? El mismo payaso, exactamente el mismo, solamente le ha cambiado unos cuantos colores y ya existía. Y ha dicho, venga, ya premio para China y fuera. Pero bueno, aquí dice, está enojado. Esto era un promo code que se conseguía al canjear una tarjeta de Roblox en un sitio que se llama Costco. Así que Roblox ha aprovechado el mesh, ha aprovechado el objeto, lo ha pintado de nuevo un poquito y ha dicho, venga, para el evento de Roblox Luovo no hace falta que hagamos nuevos objetos, para allí que lo consigan todo. A ver, los objetos gratuitos siempre son de agradecer, ese es el lema que tengo en este canal. Pero tío, con la cantidad de millones que tiene Roblox, ¿no puede contratar o comprar o hacer nuevos modelos? Tiene que reaprovechar, grasear los antiguos modelos, ¿en serio? ¿Y pintarle de diferente color? Esto no puede ser, Roblox, eres una plataforma muy importante. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con las noticias de hoy. Gracias a los suscriptores que lleváis tiempo siguiéndome, gracias a los nuevos y gracias a los que os habéis suscrito también en este vídeo. Amigos, os quiero un montón, continuaremos subiendo todos los eventos de Roblox, todos los premios, cómo se consiguen, nuevos promocodes de Roblox y, como siempre, seguro, las mejores noticias. Nos vemos en el siguiente vídeo con más sorpresas. Gracias a todos y que tengáis un feliz jueves. ¡Hasta luego!